Vamos a hacer una pequeña introducción sobre las infecciones del tracto urinario. Tenemos que son infecciones, más frecuentemente son bacterianas y viene determinada por varios hechos. Son infecciones de elevada prevalencia, puede afectar a cualquier persona de cualquier rango de edad y género, tanto a nivel comunitario como hospitalario. Esto así en forma general. Su diagnóstico es clínico, confirmable por tira reactiva o urocultivo, lo que hace posible iniciar un tratamiento antibiótico inmediato de forma empírica. La elección del antibiótico adecuado en el escenario actual de resistencias bacterianas, unido a la falta de desarrollo y comercialización de nuevos antibióticos, hacen la clave correcta para la toma de decisiones en el conocimiento de la flora bacteriana local y sus patrones de resistencia. Se conocen los principales factores de riesgo para su aparición y recurrencia, así como las medidas preventivas más eficaces. Vamos a abordar un poquito sobre la microbiota urinaria. En contra de lo que se pensaba hace unos años atrás, la orina humana en condiciones normales no es tan estéril como se mencionaba. Posee su propia microbiota o un conjunto de microorganismos residentes que pueden ser comensales, mutualistas o patógenos, es decir, oportunistas. Está formada por un amplio rango de especies bacterianas que se calcula que van desde 20 a 500 especies de los filos Firmicutes, Actinobacteria, Fusobacteria, Bacteroidetes, Proteobacterias, las Cloroflexi, Spirochaetes, los Sinergetes y los Fibrobacteres. En la población general, esta microbiota urinaria sufre cambios fisiológicos en función a la edad, género, como por ejemplo predominan los lactobacilos en las mujeres y las corinebacterias en hombres. Hay un cuerpo creciente de evidencia que se relaciona la disbiosis, o sea, los cambios de la diversidad o cantidad de la microbiota urinaria normal con algunas patologías urológicas. Tenemos un ejemplo, es la incontinencia urinaria de urgencia, en donde hay una clara disminución de los lactobacilos frente a un aumento de la gardnerela, siendo más severos los síntomas en aquellos pacientes que muestran menor diversidad microbiótica en su orina. También está avanzando el conocimiento del efecto de las alteraciones de la microbiota y la aparición de otras patologías urológicas tan prevalentes como el cáncer de próstata, cáncer de vejiga, la cistitis intersticial, infecciones de transmisión sexual, prostatitis crónica, etc. Las especies bacterianas Lactobacillus y Streptococcus, que son bacterias acidolácticas, se encuentran con frecuencia en íntima relación con el tracto urinario y parecen ejercer un papel protector frente a las especies patógenas. El uso de antibióticos de amplio espectro puede afectar negativamente a esta microbiota urinaria, disminuyendo la flora bacteriana beneficiosa y favoreciendo una selección de la flora patógena, que podrá ocasionar síntomas de infección del tracto urinario. Entonces, por ello que estas infecciones del tracto urinario, las bacterianas son las más prevalentes, por lo que se supone una carga económica considerable para todos los países. Justifican en países desarrollados el 15% de la prescripción antibiótica ambulatoria y aproximadamente 7 millones de visitas al médico en atención primaria anualmente. Entre el 50 y el 60% de mujeres adultas padecerán algún episodio de infección del tracto urinario sintomática a lo largo de su vida. Y son la causa más frecuente de bacteremias, las de origen comunitario y las responsables del 5 al 7% de las sepsis graves que requieren ingreso incluso a la unidad de cuidados intensivos con posible evolución a fallo multiorgánico. Entonces, esta es una ligera reseña de lo que es la
parte epidemiológica. Para terminar, tenemos que la prevalencia de las infecciones del tracto urinario sintomáticas es mayor en mujeres con un pico de 14 a 24 años, que se ha relacionado con la actividad sexual y con la resolución espontánea de los síntomas de 1 a 4 casos. Posteriormente, aumenta en mujeres con la edad al 20% en mayores de 65 años en comparación con el 11% de la población general. En cuanto a los varones, la prevalencia es menor, ocurriendo principalmente en presencia de alteraciones de las vías urinarias, es decir, en personas con problemas de próstata, cálculos o alguna alteración anatómica, y en ancianos. Vamos a dar paso a Karen, por favor, continúe. Ahora hablando acerca de lo que son las infecciones del tracto urinario. Ya. Tenemos que la infección del tracto urinario consiste en lo que es la colonización y multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario. Se denomina lo que es pielonefritis si afecta el riñón y a la pelvis renal, cistitis si implica lo que es la vejiga, uretritis si afecta a la uretra y prostatitis si se localiza en la próstata. Ya, la infección del tracto urinario es considerada generalmente como la existencia de microorganismos patógenos que se encuentran en el tracto urinario. Esto puede ser con o sin presencia de lo que son síntomas. El origen bacteriano de la ITU es el más frecuente, que se aproxima más o menos en lo que es un 80 al 90%. En este caso, la definición exacta exige no solo la presencia de lo que son gérmenes en las vías urinarias, sino su cuantificación en al menos 100.000 unidades formadores de colonias por ml de orina. Sin embargo, varios estudios han establecido que un tercio más de los pacientes, mayoritariamente mujeres sintomáticas, tiene conteos de unidades formadoras de colonias por debajo de este nivel y presentan lo que es una infección del tracto urinario. En los hombres tiene menor probabilidad de contaminación, que sean sintomáticos, y aquí se va a considerar como sugerente de infección una cifra de 1.000 unidades formadoras por colonias por ml. Ya, en cuanto a lo que es la epidemiología, aquí tenemos que entre las infecciones más importantes del ser humano, las infecciones del tracto urinario constituyen lo que es un importante problema de salud que va a afectar a lo que son millones de personas cada año. Esta es la segunda causa de infección más frecuente en los humanos y solo es superada por lo que son las infecciones del tracto respiratorio. Más de la mitad de todas las mujeres tiene al menos una ITU durante su vida y su presentación más común va a ser durante el embarazo. La proporción de frecuencia de una ITU entre mujeres y hombres va a ser de 31. Sin embargo, conforme va envejeciendo lo que es el hombre, esta proporción va a igualarse. En cuanto a lo que es el adulto mayor, la ITU va a ser la infección bacteriana más común y el origen más frecuente va a ser las bacterias. Ya, se estima que aproximadamente ocurren al menos 150 millones de casos de ITU por año, pero esto es a nivel global. Las mujeres jóvenes son comúnmente afectadas con una frecuencia estimada de 0.5 a 0.7 infecciones por año. Y del total de las mujeres afectadas por una ITU, el 25 al 30% desarrollará infecciones recurrentes que no están relacionadas con alguna anormalidad del tracto urinario, ya sea funcional o anatómico. También la incidencia estimada de ITU entre los hombres jóvenes con respecto a las mujeres que sean de la misma edad va a ser inferior, de 5 a 8 infectados por 10.000. Ya, y la prevalencia de ITU o bacteriuria sintomática en el anciano va a ser de aproximadamente un 10 a 50% y va a ser moderadamente más elevada en las mujeres. La ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes también en la infancia.
A los 7 años, aproximadamente el 8% de niñas y el 2% de varones han tenido al menos un episodio de ITU. El riesgo de que la ITU recurra también va a ser del 10 al 30% en los siguientes 6 a 18 meses. Ya, en cuanto a lo que es la... Una preguntita, a ver, Kelvin. A ver, Kelvin, entonces, ¿por qué será más frecuente las infecciones de vías urinarias en las mujeres que en los varones? ¿Qué opina usted? Es debido a la parte anatómica, en lo que es la... está un poquito más lo que es expuesto a la parte genital, la parte urinaria, por así decirlo, es un poquito más predisponente a que se colonicen lo que son las bacterias a nivel genital. Eso es un poco más, ayuda a lo que es la proliferación de bacterias y hace que las infecciones sean un poquito más frecuentes en lo que son las mujeres. También un poquito lo que es otros factores, como es la falta de aseo en lo que es la zona genital también, y las mujeres embarazadas que son un poquito más propensas también como grupo vulnerable lo que es en este tipo de infecciones. Ya está muy bien hecho el análisis. Entonces, a ver, Ariana. Ya, está muy bien hecho el análisis de Daniel. Entonces, usted ¿cuáles serían las diferencias en la anatomía de la uretra masculina y femenina? La uretra femenina es más corta en relación a lo que es la del hombre, entonces tiene más probabilidad de que llegue más rápido a lo que es la vejiga y ir subiendo más en dentro de los mujeres. ¿Cuánto miden la mujer y cuánto miden el varón? No recuerdo. Pero en la mujer es aproximadamente de 3 centímetros. De 3 a 5, dice la mayoría de libros. Y en el varón, pues también depende, ¿no es cierto? Depende, va desde 10 a 15 centímetros. Entonces, y por la otra parte también que dijo del aseo, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver, apenas hay de 1 o 2 centímetros de distancia entre la vagina y la región anal. Entonces, esta región es muy contaminada. Entonces, esto también hace que predisponga o que las bacterias vayan rápidamente asciendan hacia la vejiga, sobre todo, y provoque una cistitis. Entonces, por eso es que sea monja, viuda, casada, divorciada, una niña, lo que sea, puede infectarse. Y también la otra parte es el estancamiento que se le da a la orina mucho tiempo que esté dentro de la vejiga, sobre todo cuando deben ir a orinar, pues el reflejo ya miccional, recuerden que ocurre ya cuando hay un volumen de 300 ml, entonces si no orinan, sigue aumentando y esa orina en reposo pues hace que también se cultiven las bacterias con mayor facilidad y sea una predisposición más en mujeres que pueda infectarse la orina. Muy bien. Entonces, muy bien, continúe, Karen. Ya, en cuanto a lo que es la clasificación, las ITU son clasificadas de diversas formas. Esta puede ser alta o baja, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente, o comunitaria o nosocomial. Ya. Yeah.
En cuanto a lo que es la Yitu baja, aquí va a ver lo que es una colonización bacteriana a nivel de lo que es la uretra y la vejiga, que normalmente se va a encontrar asociada a la presencia de síntomas y signos urinarios, como por ejemplo disuria, polaquiuria, turbidez, puede haber incluso olor fétido en la orina, y esto incluye lo que es la cistitis y la uretritis. En una Yitu alta, en cambio, la presencia de signos y síntomas de Yitu bajo que están asociadas a lo que es la colonización bacteriana a nivel ureteral y del parénquima renal, que es con signos y síntomas como escalofrío, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos. Y en este grupo se va a encontrar lo que es la pielonefritis. La diferencia entre lo que es una Yitu baja y alta sigue siendo lo que es clásicamente aceptada, sin embargo, es solo de utilidad para el médico si determina que la infección está limitada a las mucosas de la vejiga y la uretra o compromete ya lo que son órganos sólidos como riñones o próstata. Por este motivo, hablar de una Yitu complicada o no complicada es de mayor utilidad clínica para el médico. Entonces, una Yitu no complicada es la que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin una historia reciente de instrumentación como sondaje y cuyos síntomas están confinados a la uretra y la vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes que tienen una vida sexual activa. Y la Yitu complicada ocurre ya lo que son a factores anatómicos, funcionales o incluso farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o a fracaso del tratamiento. Estos factores incluyen lo que son condiciones a menudo encontradas en lo que son ancianos, como la ampliación de la próstata, obstrucciones y otros problemas que requieren la colocación de dispositivos urinarios. Y también a la presencia de bacterias resistentes a antibióticos múltiples. Su espectro comprende desde una cistitis complicada hasta incluso una urosepsis con choque séptico. Ya, en cuanto a lo que es la Yitu bacteriuria asintomática, muchos pacientes pueden tener una bacteriuria significativa mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por ml de orina y que no vayan a presentar síntomas. En una Yitu recurrente se presentan más de 3 episodios de una Yitu que han sido demostradas por cultivo en un periodo de un año. Y una Yitu nosocomial es la aparición de la infección urinaria a partir de las 48 horas de la hospitalización de un paciente sin evidencia de infección que se encuentra asociada a algún procedimiento invasivo, en especial lo que es la colocación de un catéter urinario. Ya, en cuanto a lo que es la etiología, en más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la Yitu. El agente etiológico más frecuente en ambos sexos va a ser la Escherichia coli. Este va a ser el responsable en aproximadamente el 75 al 80% de los casos. Y el 20 a 25% restantes incluye lo que son microorganismos como el Proteus mirabilis, el Proteus vulgaris, la Klebsiella, el Streptococcus fecalis y Pseudomonas aeruginosa. Durante el embarazo, los agentes causantes de Yitu son los mismos en frecuencia que los hallados en mujeres no embarazadas. Sin embargo, en este caso es posible detectar en menor medida lo que es el Enterococcus, la Gardnerella vaginalis, el Uroplasma. En el caso de lo que es la Yitu complicada y nosocomial, la Escherichia coli sigue siendo el principal agente causante, pero aquí la presencia de la Klebsiella y Pseudomonas aeruginosas y de gérmenes igual gran positivos como el Staphylococcus epidermidis y el Enterococcus se va a encontrar aumentar. Los pacientes que han sido sondados igual suelen presentar lo que son infecciones polimicrobianas, hongos como la cándida, igual suelen ser encontrados en pacientes diabéticos, inmunosuprimidos o que se encuentran recibiendo lo que son antibióticos de amplio espectro. Y los más raros y principalmente los que se encuentran en pacientes inmunodeprimidos que pueden ser aislados han sido lo que es el Aspergillus o también el Cryptococcus en orina. Ya. En cuanto a lo que son los criterios diagnósticos, para una bacteriuria sintomática de las vías urinarias, esta puede ser diagnosticada por cualquiera de los dos siguientes criterios, que sería la presencia de
de uno de los siguientes signos o síntomas, como una fiebre mayor a 38 grados centígrados, tenesmo, polaquiuria, disuria, dolor suprapúbico y cultivo en la orina con más de 100,000 unidades formadoras de colonia por ml, con no más de 12 especies de organismos. O también lo que es la presencia de dos de los siguientes signos y síntomas, que serían fiebre mayor a 38 grados centígrados, tenesmo, polaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, más cualquiera de los siguientes, que serían nitratos o leucocito, estearasa positivo, una piuria mayor a 10 leucocitos por ml, la visualización de microorganismos en la tinción de Gram, dos urocultivos con más de 1,000 unidades formadoras de colonia por ml del mismo germen, un urocultivo con más de 100,000 unidades formadoras de colonia por ml de orina de un solo patógeno en un paciente tratado con una terapia antimicrobiana apropiada. Ya, en cuanto a lo que es la bacteriuria asintomática de las vías urinarias, aquí el paciente asintomático, es decir, que no tenga fiebre, tenesmo, polaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, al que se le va a detectar lo que es una concentración bacteriana mayor a 100,000 unidades formadoras de colonia por ml con no más de una o dos especies de microorganismos y la infección de otras regiones del tracto urinario, que sería la presencia de fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor o hipersensibilidad local, que sería puño percusión lumbar, un masaje prostático, y el aislamiento por cultivo o visualización por tinción de Gram de microorganismos a partir de biopsias o aspirados, a excepción de la orina de los tejidos u órganos del tracto urinario con la sospecha de ser afectados. Ya. Y en cuanto a lo que son los procedimientos auxiliares, tenemos que el estudio del sedimento urinario a partir de una muestra de orina obtenida del chorro medio de la micción va a ser de gran utilidad. En él es posible hallar lo que son leucocitos y piocitos, así también como hematíes, que suelen observarse hasta en aproximadamente un 40-60% de los pacientes que presentan lo que es una ITU. La tinción de Gram en muestras de una orina obtenida igual del chorro medio de la micción puede ser usada para detectar la bacteriuria. En esta prueba semi-cuantitativa, la detección de un organismo por campo usando aceite de inmersión tiene lo que es una correlación aproximadamente con 100,000 unidades formadoras de colonia por ml en el cultivo. La presencia de bacterias visibles en el examen microscópico de orina va a ser menos sensible, aproximadamente de un 40% hasta máximo un 70%, pero va a ser muy específica, en aproximadamente un 85% o un 95%. La presencia de piuria en el análisis urinarios tiene una sensibilidad elevada de aproximadamente un 95%, y una especificidad igual que va a ser alta, de aproximadamente un 71% para la ITU. En cuanto a lo que es el análisis usando tiras, es útil para medir la esterasa leucocitaria y los nitritos a partir de una muestra de orina. Estas pruebas van a reforzar el diagnóstico de lo que es la ITU. Las tiras de esterasa leucocitaria presentan una especificidad de aproximadamente el 59% hasta el 96%. Y una sensibilidad igual aproximada de 68 hasta un 98% para detectar lo que son uropatógenos en una concentración igual equivalente a más de 100,000 unidades formadoras de colonias por ml de orina. En cuanto a lo que son las tiras que miden lo que son los nititos, estas pueden ser negativas si el microorganismo causante de la ITU no reduce el nitrato, como por ejemplo los enterococcus, los sapropiticus, por lo tanto, en estos casos, la sensibilidad de la prueba de nitritos por tiras va a tener lo que es una sensibilidad del 19% hasta el 45%, pero igual una especificidad que sería del 95-98%. La prueba para cualquier forma de ITU va a ser el urocultivo. Este urocultivo más el antibiograma va a tener dos tiempos. El primero suelen ser de 24 horas, lo que normalmente tarda hacerse patente el crecimiento del uropatógeno, y un segundo en el que se hace la identificación y se determina ya la susceptibilidad, que tarda entre 48 y 72 horas.
Ya, y en cuanto a lo que es el tratamiento de la IITU siempre va a depender de si es complicada o no complicada, y siempre se debe de tener en cuenta a los que son los factores de riesgo que presenta el paciente. Es importante seleccionar una forma empírica hasta que se cuente con lo que es el resultado del urocultivo y el antibiograma. Un antibiótico con alta eficacia sobre el agente sospechado, sobre el agente sospechado y que tiene muy buena distribución, una alta concentración en las vías urinarias y con una toxicidad baja. Todas esas características tendremos que buscar al principio de forma empírica. Ya, los objetivos del tratamiento deben ser la obtención de una respuesta rápida y efectiva, la prevención de la recurrencia y evitar la lesión de resistencia a los antibióticos. En esta tabla que pueden observar, se resume lo que son los principales tipos utilizados para el tratamiento de la IITU y un beta-lactámico. El terapéutico depende de la concentración mínima de la concentración inhibitoria mínima. Por lo tanto, cuanto mayor el antibiótico esté por encima de la concentración inhibitoria mínima, mejor será el resultado terapéutico. Entonces, muchas veces el fracaso terapéutico con un beta-lactámico se debe a que ha sido administrado mal, es decir, se prescribe a intervalos muy largos o a concentraciones muy bajas. En el IITU no complicado, se ha usado de rutina lo que es el trimetoxazol, pero estudios recientes demuestran que su susceptibilidad es baja, por lo tanto, se prefiere hacer lo que son cefalosporinas de primera y segunda generación. En el caso de las mujeres embarazadas, en esta se debe de tomar en cuenta que entre el 2 y el 10% de los embarazos se complican por la presencia de IITU y en un 25-30% durante las nefritis no complicadas, la terapia oral debería ser considerada en los pacientes con síntomas leves a moderados, que no tienen condiciones mórbidas concomitantes, pacientes que tengan y que puedan tolerar el pido que Cheli viene mostrando una vez mayor y más creciente a la ampicilina, a la amoxicilina y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Estos agentes no deberían ser usados para el tratamiento empírico de la pielonefritis. En estos casos, el fluoroquinolonas es de elección, porque estos son útiles tanto en la IITU complicada como en la no complicada. Y la más usada en este caso va a ser la ciprofloxacina. Gracias. Eso es todo. Gracias. Muy bien, Karen. Roxana. También se ha ausentado. No hay micrófono. Bueno, algo que les quería comentar es sobre los factores de riesgo. Factores de riesgo. Tenemos tanto en mujeres como en varones, ¿no es cierto? En mujeres tenemos las mujeres premenopáusicas no gestantes, que tienen mayor predisposición a las infecciones. Factores de riesgo de la IITU recurrentes, tenemos la actividad sexual, los dispositivos para planificación familiar, espermicidas, las personas con diabetes mellitus, así esté controlada, es un factor predisponente, los déficits hormonales tras la menopausia, que ya lo dijimos, otros factores de riesgo extraurogenitales que son importantes, que pueden conllevar a riesgo para una peor evolución, es la inmunosupresión, ¿sí? Cualquier enfermedad que conlleve a esto, a la inmunosupresión, ¿no es cierto?, como un cáncer o la administración de drogas inmunopresoras, enfermedades autoinmunes o conectivas, la gestación, la diabetes mellitus mal controlada, también la prematuridad, En,
en recién nacidos y neonatos. Otros factores de riesgo tenemos los nefrológicos, con mayor riesgo de peor evolución, como la poliquistosis renal, la insuficiencia renal también. Nosotros presentamos un caso de poliquistosis renal que este paciente no se curaba por nada, ¿sí? Un riñón ya estaba destruido, pues se lo extrajo. De ahí el otro quedó bien, creo que duró 3 meses y nuevamente se infectó el otro. Así que tocó también sacar, porque esta es una enfermedad que destruye el riñón y además de destruirlo, pues abarca ahí infecciones o bacterias. Entonces tocó sacar el otro riñón y el paciente pues de milagro vivía con sus diálisis, pero mejor que otro paciente, sí, con insuficiencia renal. Realmente era un milagro que el paciente siga vivo. Otros factores de riesgo urológicos corregibles, pero con mayor riesgo de peor evolución, es la bacteriuria sintomática combinada con otro factor de riesgo, como una obstrucción ureteral por litiasis, el catéter urinario transitorio, disfunción vesical neurogénica controlada. Cuando hay instrumentación de la vía urinaria también durante una cirugía urológica. Otros factores de riesgo urológicos no corregibles es el catéter urinario permanente. Son los que ya necesitan estar con su sonda vesical ahí por toda la vida, pues es otro factor de riesgo. La obstrucción urinaria que no se pueda corregir, una vejiga neurógena no controlada también. Otros factores de riesgo por edad y género, los más frecuentes, tenemos si esta paciente ya ha tenido infecciones del tracto urinario durante la infancia, hay antecedentes familiares con infecciones de vías urinarias crónicas. Tanto hombres como mujeres con alteraciones anatómicas, también anomalías congénitas del ureter, la uretra, compresión ureteral extrínseca, hiperplasia prostática benigna. Otros tipos de obstrucciones más altas, como la intrarrenal, por ejemplo, la nefrocalcinosis, nefropatía por ácido úrico, la poliquistosis renal, nefropatía por analgésicos, lesiones renales de la drepanocitosis. Entonces, todos estos son factores de riesgo atribuibles a infecciones de vías urinarias en los pacientes. Ya, entonces, con eso terminaríamos. Los demás compañeros no se pueden comunicar, pues dicen que están de turno.